Calle con música radio show. Con el vecino.net como debe de ser. Ese flow me sabía si racha. Zumba. Te quiero desayuno, vamos pa' mi casa. Dale duro, mami el tubo. A lo claro, estoy seguro, dale duro. Yo bebo romo, a lo puro. Pásate pose agresiva como judo. Dámelo, dámelo, dame. Dámelo, dámelo, oh, dame. Dámelo, dámelo, dame. ¿Qué estás esperando? Dámelo, dámelo, dame. Dámelo, dámelo, oh, dame. Dámelo, dámelo, dame. ¿Qué estás esperando? Tú creías que yo era santa. ¡Sopla, Keila! No soy perra, pero sí soy mala. Si esta noche me quieren tu cama, esta mami tiene que ganarla. Y si me subo, en el tubo. Bien, mi gente, así arrancamos el Callejón Musical Radio Show. Tenemos artistas de lujo, Fiti, tenemos artistas de lujo aquí. Uf. En la cabina. Se prende la gracia, cabina, se prende bien prendida. Dándole las gracias a Keila y a Yariel Music que están aquí con nosotros. Promocionando este levantámelo. Bienvenido, bienvenido a Callejón Musical Radio Show. ¿Cómo se siente, muchachones? Bien, bien. Emocionado, sí. Sí. Vela, me está encantando. Ah, pues bienvenido a La Vega. Bienvenido a La Vega. La Vega somos gente buena, gente buena. Oye, pasé por un colmado ahí, o un comedor, fue un olor a pollo. Pero no cogiste una lista, no mandaste una lista. Muchachos, estábamos viendo uno de su trabajo, el que están promocionando ahora mismo, Dámelo, que tiene una calidad tremenda. ¿Cómo logran ustedes esta calidad? ¿Cómo logran ese junte? Ya que sabemos que son artistas individuales. ¿Cómo logran ustedes este junte para traer esa calidad y ese tremendo trabajo que nos tienen ahora? Es cuando sale la musa, loco, cuando llega el momento y tiene a las personas indicadas juntas. Eso es como que nace solo de adentro. Sí, tú, ¡guau! Sí. Eso fue increíble. Casi mente todos los temas que tenemos juntos salen así. Son freestyle, comenzamos desde cero y le damos para adelante. Ustedes son dominicanos, ¿verdad? Dominicano neto. Neto. Yeah. Sí. Entonces, ¿cómo viene esta colaboración de ustedes? ¿Cómo la...? Yo tenía mi proyecto, trabajando en mi proyecto personal, y dije, quiero una colaboración con un artista, pero la quiero de Filadelfia. Okay. Y que quiero que sea también que esté creciendo para arriba, igual que yo. Y ahí fue que me acordé de Keila. Le mandé a las 4 de la mañana, fue que le mandé, óyeme, wow, ¿te gusta esta melodía? Na, 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 na. Y si seis, oye, dámelo. Ay, que ya lo fuimos. Creció una vez el título. ¿Qué tú? Dijiste que tú fuiste que le mandaste la melodía, o este la mandó a ti. Yo la mandé y ella le puso el nombre, pum, pum. Dámelo. Así fue. Vale, creamos, claro, niño. A los varios días después que tuvimos ya la oportunidad de juntarnos y caer en el estudio, trabajamos ya, fue todo corrido y eso salió. ¿Dónde graban este tema? Lo grabamos en el... Nueva York, en EIM Studios. Ok, perfecto. ¿Y el video fue realizado también en New York? En New Jersey, por AV Media. Ok, muy bueno, porque estuve viendo, la calidad está tremenda y los felicito que están metiendo mano como es. Están organizados, la red, la plataforma digital, es todo, para que lo sigan. En todos lados. Yep, en cada plataforma. Levanta la cama, porque a veces estamos ahí también. Estuvo buena esa. Ya. Fíjate, ¿qué tú piensas de los muchachos? Estuviste escuchando ahí, ¿qué tú dices? Mira, hay una calidad que se impone. Hay una calidad demasiado fuerte. Una calidad, un ejemplo, como te digo, que te motiva a escuchar el tema. Es algo que ustedes están transmitiendo. Algo, una nueva vibra, se siente como, o sea, como ese equipo lento. Yo me puse medio, dije, yo desde la vuelta, un ejemplo. Se siente la calidad también, se siente la calidad. No es que lo que ha venido aquí no tiene calidad, también tiene muchísima calidad. No, pero claro está, pero hay que destacar que la vaina está caminando bien. Y es muy alegre escuchar eso, porque cuando uno hace un tema, una canción, uno lo que piensa es, bueno, en el momento, en uno mismo, tú sabes, en tratar de hacer lo mejor de uno. Exacto. Pero ya cuando el tema está grabado, listo, es como, ¿cómo lo va a recibir la gente? Perfecto. ¿Tú sabes? Y andan bien representados, andan con Urbano de Calle. Urbano de Calle, que son la gente fuerte, que son la gente fuerte que están metiendo mano a nivel de las promociones. Y qué bueno que ustedes estén de la mano de Urbano de Calle. Y pero, el Pollo Production también. Y el Pollo Production también, que es de nosotros, mío, personal. Una pregunta que se la voy a hacer directamente a Keila.
porque tú no me has dejado sola a la niña. Tú no. Aquel yo la veo como calladita, está como la fiti. Cuando él te llama a las 4 de la mañana, 4 de la mañana te la llamo, ¿no? 4 de la mañana. ¿Cuál fue tu expresión cuando, por ejemplo, él te llama? Por ejemplo, ¿tan que él te dijo un ejemplo? Mira el tema y tú dijiste, dámelo, un ejemplo. Pero tu expresión, ¿cómo tú te pusiste? ¿Te grifaste? ¿Dijiste, este es el juidero? Emocionada de una vez. Él me dijo, vamos para Nueva York a grabar este tema, si quiere ir conmigo. Y yo, sí, pues claro. Llévame. Llévame, yo quiero ir. Bien. Qué bueno que tengan una buena vibra para que trabajen bien ahí y tengan muchísimo éxito. Teníamos tiempo tratando de como de juntarnos, trabajar algo. No se nos había dado el momento y... Eso fue, yo digo que Dios pone el momento, te da el momento cuando Él quiere. Este es un tema que va a dar mucho de qué hablar, pero cuéntame un ejemplo. Ahora en el 2020, para allá para el 2021, porque ya vamos para el 2021, ¿qué tenemos más futuro? ¿Qué más tenemos para darle a la República Dominicana? ¿Qué más tú tienes para darle un ejemplo a tu pueblo y darle al mundo entero? ¿Qué más traen ustedes? Aparte de dámelo. Yo vengo con muchas fusiones. Muchas fusiones como el ritmo de Dámelo. Gracias a Dios me están abriendo la puerta a los artistas locales de República Dominicana. Ya tengo un par de featuring que vienen por ahí. Vienen featuring bacano con la gente, sí, de aquí. No puede dar una brecha. Estoy fresita, pero... Tranquilo. Y está junto, estoy ayudando a Keila también con su proyecto. Ya lleva dos, aparte de Dámelo, ya sacó otro tema, se llama Olvídame. Que está corriendo súper excelente. La gente en México está vuelta loca con ella. Sí, no, como debe de ser, como debe de ser. Pero, qué bueno que sea así. No, yo le dije a ella, oye, me está bien, que estamos bien para allá, pero esos son sitios que uno no tiene su sangre, así, vámonos. Por eso deciden traer los dos proyectos, los traen individual, exacto, pero a Santo Domingo para platanarlo, aquí bien aplatanado. Sí. ¿No? Y estamos en la terrena filmando el próximo video de ella también, que se va a llamar No te enamores. No te enamores. Coño, quiero, pero la vaina va bien. Cualquiera se enamora, cualquiera se enamora. Voy a decir algo, voy a destacar algo, un ejemplo. Ella dijo una palabra, porque yo soy una gente que siempre vivo buscando. Tú vives siempre una palabra rebuscando, Fiti. Que yo me atrevo a hacer un corte. Porque ella dijo, me habló de freestyle también. Y como que me vio con eso de freestyle. Como que ella, como que, aparte de que ella es romántica, tiene como ese underground. Como ella le mete el freestyle. Como que ella le mete No, es una niña que lleva su carrera bien. Cuando decimos freestyle, que decir a. Nosotros no enfocamos en la letra, sino en las melodías, tirando melodías. La energía. Ya después si que yo gozo dame... el tema, sé que todo el mundo lo va a gozar también. Sí, y de una le digo que el tema engancha bacano, porque yo estuve escuchándolo anoche, estuve escuchándolo ahorita, y la vaina se me ha quedado. Dámelo. Como que se encenta, como sí, que te queda como encentrado, tú sabes, sí, como que sí, te queda en la cabeza ahí. Tum. Sí, porque yo me pongo los audífonos y después de escuchar y de coño, los chamaquitos le meten bien a la letra, cuidaron bien el instrumental y cuidaron bien la calidad del tema, que eso es lo importante ahora mismo, que no enfocarse solo en soltar música, sino en soltar música de calidad, que exacto, eso es lo que a mí me gusta. No, es que, como yo le dije a ella, si lo vamos a hacer, hay que hacerlo lo mejor posible. Exactamente. A nuestro alcance. Exactamente. Y gracias a Dios conocemos muchas personas que nos dan mucho, nos ayudan mucho. Y por eso es que hemos podido traer el tema en ese nivel. Así. Pero así como lo ayuda mucho, porque yo sé que República Dominicana es un sitio difícil para la música. Sí. No hay personas que se la han puesto en China, ustedes. Sí, pero eso es nada. Eso se la tenemos guardadita, ¿verdad? Sí, nosotros todita pasamos por nuestra etapa. Sí, porque eso es así, eso es por ley. Yo no soy persona rencorosa, a mí... Yo lo que dejo que el tiempo hable por sí solo. Díselo aquí. Estas son las personas que están dando la espalda. Estos son los que están dando la espalda. Díselo aquí en la cámara. ¿Qué tú le dices a esa persona? No, ya en un futuro para adelante. No hay problema. Si en un futuro quieren trabajar, nada más. Llamen el chequecito. ¿Y tú qué? ¿Qué tienes que decirle ya a la gente que te ha dado la espalda? Lo único que puedo decir es que si tenían intenciones con malicia, entonces no, la vida te va a llegar, te va a llevar donde debe de llegar. Buena vida, buena vida. Yo soy demasiada con una mujer con las intenciones positivas y siempre estoy bien con vibria, siempre en el aire. ¿Cómo tú sientes el apoyo de la feminismo?
de las mujeres, cómo están contigo, cómo se sienten contigo. Okay. Pero yo se tengo, hay algo. Yo sé que tú tienes las dos partes a tu favor. Tienes a los hombres y a la mujer, un ejemplo. Yo, un ejemplo, como te digo, ya ese tema yo no lo voy a quitar. Escúchelo de más también. Dámelo. Gracias, muchachos, por estar aquí en Invisible.net, Callejón Musical Radio Show. Esto va a salir el mismo, va a salir lo mismo en YouTube. Así que dale, suscríbete al canal Callejón Musical Radio Show. En Invisible.net, como debe de ser. Ya. Fuimos.